seguimos en esta última noche de Gran Hermano. Placa final de resultados. Alejandra, 21.544 votos. Gustavo, 43.729 votos. Silvina, 58.406 votos. Roberto Parra, 110.309 votos. Rosarina, la modelo Rosarina, 21 años, la única que entró y volvió a salir de la casa. Ya está en nuestros estudios. Silvina Luna, la medianita, subcampeona. ¡Adelante! Sabe de todo esto, como ya estuvimos juntas. Más canchera ahora. Está cancherísima. No. Sos la única que entró y volvió a la casa. Así es. En todo Gran Hermano. Cuando saliste, ¿los viste igual a los chicos que adentro o qué diferencias notaste? A los chicos que estaban dentro. ¡Qué lindo está! Está transpirada, ¿no? A los chicos que estaban dentro de la claro, casa. Claro, claro. En realidad tuve poco tiempo. Sí, o sea, 72 horas. Casi, aparte no podía saber y mucho. Y estuviste en todos lados. Estuve a full. Así que vi re poquito a los chicos y bueno. ¿Y los viste igual que adentro o se nota esa diferencia? No, es como que una cosa es estar ahí adentro y otra cosa es verlo afuera, o sea, verlos en la tele, es rarísimo. Pero no, qué sé yo, los vi igual. Igual fue ¿y muy qué poquito se siente tiempo. Siendo la subcampeona de este segundo estoy ciclo? Estoy feliz, feliz, feliz. Ya con haber llegado a la final, que era mi sueño desde el momento que entré, o sea, haber llegado a la final ya estaba feliz. Y bueno, y llegar hasta donde llegué. Increíble. Más todavía, y contenta porque lo ganó el negro y, bueno, como dije, lo quiero un montón y se lo merece, se lo merece. Los otros días cuando hablabas con Alejo, el Tucán, le comentaste que tenías ganas de viajar. Sí. ¿Y a dónde te gustaría viajar? A Miami, porque allá tengo a mi mejor amigo, a mis amigos de toda la vida de Jardín de Infante que están viviendo y laburando allá. Y bueno, yo estuve viviendo allá 9 meses. Sí, te he escuchado, como no te había escuchado. Y bueno, ahora es como que, los extrañé muchísimo dentro de la casa y me encantaría... ¿Y qué hacías allá? ¿Hacías deporte? Sí, andaba en cosas, en patines. ¡Ah, en roller! Sí, y después iba a un gimnasio. Porque yo me rompí la rodilla por los rollers. Sí, yo también, me maté un par de veces, me pelé la rodilla, desastre. Y después, bueno, trabajé allá. ¿Y con quiénes hacías roller? Con Analí. ¿Con quién? Analí. ¿Analí? Sí, ¿quién era Analí? ¿Una amiga tuya? Una amiga allá.
Sí, una amiga que vive, en realidad es de acá, pero está viviendo allá en Miami. Que es modelo también, sí, trabaja. Sí, está laburando allá y acá había hecho algo y ahora, y aparte trabaja en el restaurante donde yo laburaba, un restaurante español. ¿Hace mucho que no la ves? No. Te la trajeron de Miami. Te extraño también, boludo. No lo puedo creer. ¿Qué sentiste vos cuando te... ¿Cómo estás? ¿Bien? Bienvenida. Gracias. Bienvenida. Qué linda sorpresa. Qué lindo. ¿Qué sentiste vos cuando te avisaron de la producción? No lo voy a creer porque, bueno, más allá de todo, yo la quería ver. Cuando estuve acá visitando a mi familia, me quería comunicar, llamándola a Rosario, al celular, imposible. Creo que vos estuviste por acá en septiembre. Sí. Claro. Así que, bueno. No, qué linda sorpresa, gracias. En serio, hace un montón que no la veo. Bueno, ¿y qué dice con esta sorpresa? No lo puedo creer. Re linda, le agradezco a la producción por esto y por todo. Por todo desde... ¿Lo pasaste bien adentro de la casa? No, sensacional. Y aparte cómo me trataron a mí, a los chicos, cómo nos atendieron cuando, qué sé yo, cuando alguno tuvo un problema o se enfermó a todo nivel. ¿Se sintieron contenidos, cuidados? Súper cuidados, súper contenidos y no tengo palabra para agradecer a toda la gente que labura para esto, a vos también, me en serio. Mucho. Y a la gente que llamó. O sea, gracias. Súper agradecida, no tengo palabras, ¿no? Gracias, no sé. Mi amor, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Eli. Y muchísimas gracias a ustedes. Nos vamos al corte y en el próximo bloque, Roberto Parra, el ganador de Gran Hermano 2 en nuestros estudios. Gracias, familia. ¿Qué haces, la concha de lora? Un temita en Excel, uno solo. O de virus. Gracias, gente. Gracias. Gracias, vieja. Por enseñarme todo como soy. Y a vos también, viejo. Te voy a poder ayudar. A vos también, a Analia. A todos. Saben que le voy a ayudar. Me metí acá por eso. No me sobra ni me falta, pero la intención mía es ayudar y superarme yo mismo. ¡Pacha! ¡Javi! ¡Luca! ¡Dante! ¡Roque!